Porque en este sector no solamente se está compitiendo dentro de la Unión Europea, se está compitiendo al margen de la Unión Europea, con todos los países, con terceros países, lo cual obliga sin ninguna duda a estar en guardia permanente, a realizar un trabajo continuo de investigación y de innovación para que la producción nacional siga manteniendo una cuota de mercado muy importante en el mundo. Efectivamente, decía el secretario de Estado, la demanda evoluciona las exigencias de los consumidores crecen y los hábitos cambian. Y en todo ese juego de, de retos es donde se ve realmente a los mejores. Y aquí se lleva muchos años apostando por nuevos productos, aquí se lleva apostando por la biotecnología, aquí se lleva apostando por el papel primordial, no solo del enriquecimiento nutritivo y del enriquecimiento alimentario de las conservas, sino por incrementar la calidad diferenciada dentro de las conservas.